Hola, chicos y chicas. Hoy vamos a hablar de el sujeto y el predicado. Y os preguntaréis, ¿qué es esto del sujeto y el predicado? Pues mirad, para explicaroslo voy a utilizar un ejemplo. Quiero que os fijéis en esta oración: El niño juega en el parque. ¿Veis que la palabra juega aparece subrayada? ¿Por qué? Porque es el verbo. Los verbos, recordad, que son las palabras que nos indican acciones. En este caso, nos dice lo que está haciendo el niño. Vale, pues para identificar el sujeto de la oración, tenemos que preguntarle al verbo ¿quién? ¿Quién juega? El niño. Entonces, el niño será el sujeto. El sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. El resto de la oración, incluido el verbo, es el predicado. El predicado expresa la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. Ahora vamos a practicar juntos lo que os acabo de explicar. Vamos a intentar identificar en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado. El sujeto lo subrayaremos de azul y el predicado de rojo. Vamos con la primera oración. La cocinera elaboró arroz negro. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. ¿Qué palabra nos está diciendo lo que hace la cocinera? Elaboró. Elaboró es el verbo. Y ahora, para identificar el sujeto, le preguntamos. ¿Quién elaboró? Pues la cocinera. La cocinera sería el sujeto y el resto de la oración el predicado. Vamos con otra oración. Los zapatos del duende acaban en punta. Lo primero que hacemos es buscar el verbo. En esta oración el verbo sería acaban. Y ahora le preguntamos: ¿Quiénes acaban? Pues los zapatos del duende sería el sujeto y el resto de la oración, incluido el verbo, el predicado. Muy bien, chicos, vamos con una más. El perro de peluche es muy suave. Aquí es un poquito más difícil encontrar el verbo. Mirad bien, buscad. El verbo es. Entonces, ahora hacemos la pregunta para saber cuál es el sujeto. ¿Quién es muy suave? El perro de peluche. Muy bien, ese sería el sujeto. Y todo lo demás, el predicado. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya quedado claro. Ahora, poneos a hacer la ficha que os hemos mandado. ¡ nos vemos pronto!